Nos propusimos cambiar nuestro país en serio. Decidimos dejar de patear los problemas para adelante para empezar a mirar la realidad de frente. Entendimos que el país depende de nosotros y de nadie más. ¿Cuántas veces en nuestra historia elegimos el camino del atajo? ¿Cuántas? Y siempre, siempre terminamos pagando las consecuencias. Y no hablo solo de la herencia recibida. Hablo de algo más profundo, de la imposibilidad que tuvimos los argentinos durante décadas de hacernos cargo de nosotros mismos. Todos entendimos las consecuencias de no cambiar, de seguir tapando agujeros sin enfrentar los problemas estructurales de fondo. Por eso tomamos la decisión de hacer juntos lo que durante muchos años ninguna generación se animó a hacer. No es tarea sencilla, todos lo sabemos muy bien. Cambiar en serio implica atravesar dificultades. Y parte de las transformaciones que estamos haciendo tienen que ver con eso, con no ser tan vulnerables, con estar preparados y fuertes para enfrentar nuevas tormentas. En ese camino estamos. Los cambios profundos requieren paciencia. Muchos van a pensar, pero yo estoy peor que hace unos años. Todo me cuesta más. Y algunos me van a recordar que el año pasado aquí dije que lo peor ya pasó. Y tienen razón. Pero también les quiero decir que lo que estamos logrando los argentinos es enorme, enorme, porque estamos haciendo crujir estructuras viejas y oxidadas. Lo que estamos haciendo no tiene vuelta atrás, porque el paso que dimos implica pensar y vivir de una nueva manera. Ya no nos da todo lo mismo. Ya no aceptamos que nos mientan, que nos oculten datos relevantes o que pongan en jaque la institucionalidad de nuestra democracia. Ya no creemos en las soluciones mágicas, porque sabemos que las transformaciones profundas llevan tiempo. Y hoy podemos decir que la Argentina está mejor parada que en el 2015. Mejor no significa que ya estamos donde queremos estar, sino que hemos salido del pantano donde estábamos. Que sea difícil y que lleve más tiempo no quiere decir que sea imposible. Quiere decir que lo que estamos haciendo es importante, es de verdad y es para siempre.